Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a La Clara con María. Hoy tengo una voz en off, se llama Nicole. Y no puede decir mi nombre de la voz en off. Estoy off, fuera. Y tiene que ser grave. Ok. Entonces, tenemos un análisis bastante interesante. Vamos a hablar de tres tulipanes hoy. ¿Cuáles son los tres tulipanes? Pero yo me veo ahí, vieja. Mírame la manita. Ok. El tema de hoy se va a tratar de que María va a dar su punto de vista sobre tres personas del medio en la República Dominicana y en el extranjero, porque hay uno que está afuera y pegado, pica más que el sol de la luz. Bueno, el porqué claramente de este análisis radica en que vamos a decir, ¿Qué tienen en común esas tres personalidades? Yo nunca dije que tienen en común, espérate, no me cambies las cosas. Ok, pero espérate, ¿qué tienen en común espérate, ellos? Espérate. No entiendo. La cosa que tienen en común estos tres, los tres de ellos, es que los tres son personas sumamente trabajadoras. Exacto. Y son personas que se han dedicado a la vida de las redes sociales. Sociales de una manera u otra, pero okay, ya todos sabemos que todo comenzó a cambiar después del COVID, lo sabemos que todo eso fue un boom, lo que nadie pensaba que iba a pasar, nadie quería que pasara, pero pasó. Exacto. Entonces muchas personas han sacado el beneficio a lo que ha pasado. Entonces ellos son una de esas tres personas que han sacado el beneficio a eso. Y se le aplaude. Y por eso es que estamos haciendo este análisis. Claro. Es importante conocer que ellos tienen más de 5 años trabajando en estas plataformas. Uh-huh. Y al principio, muchas personas no lo cogieron en serio. El mismo Alofoker, en sus múltiples entrevistas, ha dicho que la gente como que no cree que él haya tenido tantos éxitos solamente utilizando las plataformas sociales. ¿Es que la gente cree que las plataformas son un relajo? ¡No! No, él sube contenido cada 2 horas y en un día él te hace 5 videos. O sea, yo ahora viendo en el video, las uñas, tengo que arreglarme las uñas. Tienen un dilema. Pero, volviendo con lo de Alofoker, es que hay que dársela, como dicen ahora, hay que darle el mérito de que el chico se ha coronado como un influencer urbano. Toda la mayoría de los artistas que quieren pegarse ahora mismo tienen que ir a Alofoker de alguna manera u otra para que hable bien o para que hable en contra. Porque él es el papá de los sonidos. Malo bien. Y él factura muchísimo. Él dice que está por los 400,000 mensual. Humildemente hablando, no sabemos la cifra, pero ellos dicen una cifra humilde siempre, pero no sabemos la verdad, la cifra. Sí, entonces recuerden que esto es un análisis informal, no estamos diciendo números. No tenemos números. Si quieren, no se lleven de uno, hagan su propia diligencia. Es importante hablar de estas tres personas porque ese va a ser el modelo a seguir de muchos jóvenes que quieren hacerse paso como ellos lo han hecho. Y de muy buena manera. Bolívar. El apellido se me olvida siempre. Valera. Alex el Boli. Me acuerdo yo de sus inicios de Boli en el programa de Más Roberto con un personaje súper... Jocoso. No jocoso. Él lo que representaba el machismo puro dominicano. Y yo sí... Charlatán, sí. Era demasiado pedante, pero tenía su público y había que respetarlo porque él en ese momento nada más tenía un solo hijo y tenía que buscar el diario vivir. Pero después fue puliendo su imagen, ese cambio le dio fruto, porque ahora es diputado. Diputado, y aparte que diputado y toda la cosa política y todo, el tipo se conserva, tiene una esencia, hermano, que ni los políticos han podido quitársela, que eso es mucho decir, porque en Dominicana, los políticos por donde pasan. No, y ahora, a él yo lo veo muy bien, en el sentido de que antes él siempre tenía como un aceitico en esa cara, no sé si era el sudor. Se le quitó el aceitico. Ahora, después que se metió político, mira, parece eso, como que la política le pone polvo en la eso cara. Porque, ¿eso mi amor, por un tubo, mi amor, es tipo la... Eso hombre no come calor. Y ya, merecido aplauso porque se ha sabido superar. ¿Y la emisora? ¿Y la emisora dónde es? Y la emisora, él tiene en La Bacana, una emisora de radio allá de la República Dominicana, donde tiene El Mañanero con Manolo Zuna. A mí me encanta El Mañanero. Y en Agüero. Y él tiene una química muy... Sergio Carlos, el tercero. El Poppy, vamos para Sergio Carlos, alias El Poppy, alias Boston, you can do it, bro. Ok, el Antinoti. Para nosotros, yo puedo decir esto, porque a nosotros vivir fuera del país, nosotros nos informamos de muchas cosas. ¿Dónde estamos nosotros? En Toronto, Canadá. Entonces nosotros nos informamos de muchísimas cosas que pasan en la República Dominicana, sin maquillaje, porque sabemos que todo se maquilla, donde sea, tanto aquí, donde sea. Entonces, viéndolo a él, siguiéndolo a él en YouTube, en sus diferentes redes sociales, en Twitter, nosotros en Instagram nos damos cuenta de las cosas que pasan en Dominicana de una manera dominicana, jocosa. Pero aún así, le ponemos el interés y vemos cómo van pasando las cosas de nuestro país de una manera diferente. Le damos seguimiento desde lejos. O sea, damos seguimiento al individuo desde lejos. O sea, que las personas que no conozcan o entiendan el porqué,
Es un chico de Santiago de los Caballeros, se mudó para la República, para Santo Domingo, ha hecho radio, pero los trabajos más destacados a que él ha estado... Y él ha hecho chévere también, Sí, él ha estado con Milagro Germán en Chévere Nights, duró muchísimo tiempo, de ahí se enganchó a la política con el PLD, con Margot, Margarita Cedeño. No le fue bien, según él, dije, no le gustó, según él, no le gustó, salió después de ahí... Se casó con una chica que vive como en Atlanta, se mudó para allá, pero paradójicamente empezó a hacer un programa atacando al gobierno dominicano, que yo no entiendo por qué no lo hizo estando en República Dominicana, pero esto es análisis. Entonces, él estando en Atlanta y produce tu Antinoti, sigue con su programa de radio en Santo Domingo y hace varios trabajos, pero se mantiene con ese flirteo, con ese como... va y ven hacia la República Dominicana. Ese tirijala, tú me entiendes, y el chico ha logrado crecer su plataforma a través de YouTube y colectar más recursos en su cuenta de Patreon. Y entonces, en el 2021, ¡oh, sorpresa! ¿Qué sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Qué pasó? ¡Boom! ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el boom? El chico anuncia que va a tener su plataforma, o sea, no digital, sino ya offline, un programa en la República Dominicana, en un canal local, a las 11 de la noche, con sus propios editores, con su propio todo, guionista y todo. O sea, aunque él lo tiene, pero ahora va a ser como más... Entonces, él se retorna a la isla. Él se retorna a la isla, o va a tumbar el trono, hasta el mismo Roberto Cavada. You never know. Pero, mi niña, tú estás tirando lo fuerte. Esto no era de que una cosa... Yo estoy como que tirando mis análisis. Esos paqueticos están cayendo. ¿Tú sabes por qué? Es una tendencia que yo estoy viendo, porque ya Roberto Cavada no tiene el apoyo que tenía antes con el PLD. Viene... O sea, que todo es político. Sí, viene... Esto no. Viene, espérate. Entonces, viene Sergio Carlos con una propuesta, pero yo sé, mi niña... que Sergio Carlos no se va a quedar así, con Mia Morch y el Tayotica. O sea, no, se va a quedar con el Tayotica. No se va a quedar dado. Él le va a tirar ahora a Roberto Cavada. Pero anyways. Ella es el oráculo, señora. Yo soy el oráculo. Entonces, cualquiera que vea aquí, por favor, deja su comentario si entiende que yo estoy en lo cierto. Y si no, bueno, no, también. Digan lo que piensan, pero de una manera educada y respetuosa. Vamos a porque no somos expertos. Estamos aquí dando un tipo de opinión. Podemos equivocarnos. Por eso le dijimos que hicieran sus diligencias. Exacto. Hagan su tarea. Ya para culminar, es importante, como vuelvo y repito, darle el mérito a esas tres personas porque se han sabido superar, tienen su propio equipo de editor, tienen su propio equipo de producción y son empleadores, que es lo más importante. Ya no son talentos, ellos eran talentos, ahora son dueños y ahora son lo que muchas personas lo están llamando para que le den empleo, para ellos también poder obtener la oportunidad que ellos en algún momento tuvieron, con manos de Robertico, en el caso del Boli, Milagro Germán, como el Sergio Carlos. Ahora, yo lo de Alofoque es el máximo, porque hasta ahora él, por su propio recurso, como mágicamente, ha sabido crear un imperio y ha trabajado. Él ha trabajado lo suyo y... De una u otra manera ha trabajado lo suyo. Y hay que conocer que aunque el contenido que él hace... Bueno, realmente el contenido que Alofoque hace, gracias a él, la farándula dominicana ha sobrevivido en pandemia. Porque déjame decirte que si uno se nada más se queda, si es por Nashla, si es por todas esas mujeres, no se come la farándula porque no dicen absolutamente nada. Porque hay Tamelia, hay la Mami Jordan, aunque no promueven muchas cosas positivas. Promueven nada positivo, olvídense de eso. Pero uno entretiene. Tú ves, como dicen popularmente, el chisme malo, pero entretiene. Esta es la entrega del día de hoy, este análisis. Si quieren más análisis acerca de otros comunicadores o de algún programa en específico, me lo dejan saber en la cajita de descripción. Muchísimas gracias, gente, por estar con nosotros el día de hoy. Por favor, denle like y subscribe and comment. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye.